que estaba recién dando indicaciones. Llegó y empezó, chicos, acá el brazo como si lo tuvieses de madera, bla, bla, con un cafecito en la mano, ya en la suya. Gracias por dejarnos entrar en tu clase, Leonora. Es un gustazo para nosotros que nos hayas abierto las puertas. No, buenas tardes. No, buenas tardes. Un gusto. Bueno, se las abrió Nancy, que es la encargada un poco de la fundación. Yo les abro las puertas de la clase, que vamos a empezar más tarde. Un poquito para las chicas, respiran, pero bueno, nada, empezando el trabajo del día, que me encanta poder trabajar con las chicas, con los chicos, que por suerte hay dos, son pocos pero están. Así que bueno, en esta etapa distinta de maestra, de profesora, que me gusta muchísimo, lo disfruto y pongo la misma pasión que ponía cuando bailaba, no dejé de bailar todavía, pero bueno, que pongo cuando bailo, lo pongo dando las clases. Doy fe que la vi recién enlongando, preparando los pies, y yo estuve charlando con tus alumnas un poquito de vos. ¿Ah, sí? Sí, hablaron muy bien, les pregunté qué tan rigurosa eras vos, cómo eras como profe. ¿Qué te dijeron qué tan rigurosa? A ver. Me dijeron, es exigente, pero nos encanta. Sí, bueno, porque me gusta exigir, considero que hay que exigir, pero desde un lado que pase por la diversión, el disfrute. A veces les digo de las caras y les termino haciendo chistes, porque se tienen que relajar, el ballet es exigente, pero no por el lado malo de la exigencia. Creo que es muy importante poder brindar lo que, bueno, yo aprendí durante toda mi carrera, pero desde el lugar bueno, para que la gente pueda captar las cosas, perdón. Justamente eso quería preguntarte, porque me imagino que debe ser un sinfín de sensaciones, ¿no? Ver las ilusiones, el sacrificio que ponen muchas de tus alumnas, que algunas son del interior, sí, que vienen, que se empeñan tanto en crecer y en aprender. Y también el don de dar, ¿no? De transmitir. Sé que también das clases, masterclasses por el interior. ¿Cómo, sí, te sentís con este nuevo rol? Me encanta poder brindar todo lo que estuve aprendiendo, porque nosotros siempre acá en Argentina estamos lejos de todo, de los grandes centros de danza. Yo todo lo que aprendí tal vez en el Teatro Colón o en el transcurso de mi carrera al principio, te sigo pegando, lo aprendí. Después llegó un momento que empecé a trabajar con maestros extranjeros, Willy Burman, nuestro maestro junto a Julio Boca, y me cambió casi la forma de bailar. Y eso ya siendo bailarina profesional, habiendo ganado concursos. Y eso yo les enseño a los chicos, ¿no? Que no es absolutamente necesario quedarse con la cosa que uno aprendió desde chico, sino que hay que estar amplio, con la mente súper abierta para poder incorporar cosas. Y yo brindarles todo esto que aprendí, yo hablo mucho en las clases, es por eso que siempre me quedo sin tiempo. Pero me gusta mucho corregir y creo que es importantísimo trabajar sobre los errores, no dejar que pasen y que sigan haciendo las cosas que no están del todo correctas. Y con el tema del interior, creo que todavía es más difícil. Por eso me gusta más que tenga la oportunidad de hacer clase con alguien que tal vez nunca soñaron. Y de golpe me tienen ahí, a veces tienen un poquito de chucho, pero yo no soy. La verdad que soy súper relajada dando las clases, con el trato con las chicas. Bueno, eso después pregúntaselos a ellas. Ellas son más formadas, pero engancho nenas más chiquitas que tienen miedo. Creo que lo importante es ir a una clase de ballet porque a cada uno le guste, no porque te mande tu mamá. Y después que tenés que disfrutarla, la clase de ballet, porque así como empezás cuando tenés 7, 8 años, terminás tu carrera y seguís haciendo la misma clase, con mayor o menor dificultad, pero es la misma clase. Entonces, si no te gusta, si no lo disfrutás, es un problema serio. Así que contenta. Bueno, ahora me voy a poner un poco cholula, voy a ir más por tu vida personal. Recién la vi llegar, como les dije, con un cafecito con leche en la mano, pasando por los pasillos, toda ya concentrada. Y estuve leyendo sobre vos y vi, por ejemplo, que siempre fuiste flaca de contextura, que es un tema, ¿no? Las bailarinas del ballet. ¿Cómo lo llevas ahora? Ahora que ya no tenés que encajar en un corset perfectamente, ¿te despilfarrás comiendo? No, sé que te gusta el choripán. Todo me gusta. No, yo tuve la suerte de siempre comer bien, al contrario, tuve que hacer como una alimentación especial para no irme para abajo de peso y para tener mucha fuerza. Y qué sé yo, cuando compartíamos las giras con Julio, yo veía que él se tenía que recontra cuidar y yo me comía
todo. En parte él me odiaba por eso. Pero creo que es fundamental. Más, no pierdo la oportunidad de decirle a cada día a las chicas que es importante tener una contextura física buena para bailar, pero no es importante estar flaca, 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 porque no pasa por ahí. Hay que tener mucho cuidado con la alimentación, porque a la bailarina se le exigen determinadas cosas que te van llevando hacia un costado que puedes terminar anoréxica, bulímica, y yo hago mucho hincapié en eso, y por suerte me prestan atención, tengo como un poquito de criterio en eso y me dan bola, así que creo que es muy importante que sepan que una bailarina no puede trabajar si no tiene una buena alimentación. Por más que estés un poquito más arriba o más abajo, tenés que estar consciente de que tu cuerpo necesita energía para trabajar. Y también les digo que no permitan que nadie las traten mal con respecto a eso, ni les exijan que, ay, tenés que adelgazar, estás gorda, ¿qué te comes? No, nadie tiene el derecho de hablarte así. Me encanta, una profe muy completa, Edith, una profe que forma en todos los sentidos, estamos viendo. Tengo una pregunta más, hace unos años tuvimos la suerte de, porque llegaron, quizá el ballet, que es a veces reducido a un estrato socioeconómico, llegó a todos lados cuando estuviste en Showmatch. Mucha gente te conoció en ese momento. Si viene Tinelli y te dice, te quiero de nuevo en la pista, ¿qué le decís? Que no. Segura total. No, ¿sabés qué pasó? Yo ingresé a Showmatch ese año. Creo que me abrió las puertas de muchos hogares que nunca hubiesen tenido la oportunidad de verme en un escenario, generaciones que no me conocían. Y lo hice en parte para continuar el trabajito que hicimos junto a Julio de acercar la danza a la gente. Y qué mejor lugar de un programa que llega a todo el país, a lugares que tienen un televisor con suerte. Y bueno, y me vieron bailar, me vieron hacer La Muerte del Cisne en el Agua, me vieron hacer cosas que jamás hubiesen soñado verme. Así que creo que ese fue el momento. No lo repetiría. Ya está. Ya está, el que se lo perdió, busca videos en YouTube. Ahí está, perdona, ahí está. Bueno, Edith, ella no está conectada en este momento, sí, pero si vos querés hacer alguna pregunta, justamente hablando un le poco podemos de, hacer. Claro, un poco hablando de lo que había, de lo que ella hablaba no del bailando. Yo la vi llorar en la pista del bailando. Te juro que me quería meter en la televisión para abrazarla y para decirle que no valía la pena llorar, como, o sea, en el lugar en donde se puso. Hola, Eleonora, simplemente decirte que cuando yo te vi en el bailando, tenía ganas de meterme en la pantalla y cuando te vi llorando, porque viste, el bailando tiene una cosa maravillosa, pero una cosa muy rara de como de descalificar a alguno de los participantes. Cuando pasó lo que pasó con vos en el bailando y te pusiste a llorar, yo quería meterme en la tele y abrazarte y decirte, Eleonora, sos Eleonora Casano. Sí. ¿Qué tenés que dar explicaciones este lugar? Callate, no llores, andate. Yo entré a eso, yo entré justamente sabiendo que ingresaba a un lugar que no era un espectáculo de baile, sino un show televisivo. Pero bueno, ellos cacharon mi onda sensible y como lo único que importa un poco es el lío, las cosas fuera del baile que suceden, ahí pescaron mi lado sensible y ahí me mataron. Pero yo digo, ahora lo pienso, digo, ¿por qué lloré tanto? ¿Por qué? Bueno, porque soy así sensible y lloro todo el tiempo. Pero lo importante de eso es que, bueno, como decía antes, que me vio muchísima gente y se aprovechó por el lado que tenía interés. No, bueno, muchas ahora, gracias. Ahora, volviendo al presente, perdón, Edith, te interrumpo, queremos contarles que hay una gala que hace la Fundación de Julio Boca cada octubre, ¿no es así? ¿Es así? Así es, sí, es una gala que realmente es algo maravilloso lo que se logra y lo que se hace. Es la gala por los niños, que bueno, se incluyen muchas fundaciones y entidades que colaboran para los niños. Y bueno, el año pasado fue impresionante lo que pasó. Se recaudó muchísima plata. Y bueno, yo tuve el gusto de poder bailar. Y este año nuevamente se hace el 2 de octubre en el teatro. Bueno, claro, interfieren el Patronato de la Infancia, Manos en Acción y la Fundación Julio Boca. Y este año se hace en el Teatro Coliseo nuevamente.
un espacio que es hermosísimo para poder bailar. Así que bueno, los esperamos a todos el 2 de octubre si quieren participar y ver un espectáculo maravilloso. Ahí estaremos entonces, a través del canal de la ciudad, mostrando lo que pase allí. Muchas gracias, Eleonora. Gracias, Maga, por este momento. Bueno, después volvemos, nos vamos si a trabajar. Tiempo, a trabajar, como corresponde. A trabajar, la profe ya perdió, unos cuantos minutos de calentamiento. Una suerte de poder trabajar así, ¿no? Así que, bueno, me voy al encuentro. Bueno, vamos, gracias, Moni. ¿Estamos listos?